Bueno, feliz de estar nuevamente aquí en el concurso. Me siento bien. Me siento con muchas ganas de seguir cantando y haciéndolo bien. Con respecto a que hayan ingresado nuevos participantes, bueno, concurso es concurso. Bienvenidos sean. Aquí vamos a ver quiénes son los mejores. Así que no, todos tienen el mismo derecho de estar aquí en Yo Soy. Yo soy Rafael. No he vuelto a encontrarla jamás. Desde aquel día, su vida no sé qué será. Desde aquel día, es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará a mí. Desde aquel día, tus palabras de amor, ¿dónde irán? Desde aquel día, y de noche, ¿con quién soñará? Desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar a mí. Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver. Y no nos ves, y no nos ves. Desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos el ayer. Nos queremos, y nos queremos, desde aquel día sí, desde aquel día. Ninguno de los dos hacemos nada por volver. Desde aquel día, desde aquel día, de un mismo día, y desde aquel día, en la voz del gran Rafael de España, el Divo de Linares. Ahora nos queda escuchar qué opinión tiene nuestro jurado, que tiene que deliberar con su full face puesto, saber si es que siguen viendo esa evolución que lo trajo hasta esta etapa y si en definitiva avanza a la siguiente o no, querido jurado. Yo creo que aquí muestra condiciones vocales del mejor Rafael, o sea, del Rafael en su mejor momento. Y él está en el tono original. Yo encontré que por lo mismo, él estaba dudando de cantar como el Rafael más antiguo al Rafael de ahora. Pero sin duda me trae a Rafael. ¿No les pasa que él realmente duda? Puede ser un poquito. Puede ser que Rafael, es como es hipnótico, no da espacio para que tú como actor dudes en ese momento. La decisión de este jurado es unánime. Y es la siguiente. Rafael pasa directamente a la siguiente etapa. Sigue avanzando en Yo Soy. Celebra nuestro Rafael.
porque gracias. Avanza entonces a nuestra etapa estelar de Yo Soy. Y parece que Antonio quiere argumentar también su decisión. Miriam te va a dar algunos consejos. Rafael, estábamos comentando entre los tres que debemos a veces dudar un poquito, ¿no? Entonces Cristian también ahí hizo un alcance y dijo, me falta un poquito más de convencimiento. Rafael no duda ni siquiera en respirar. Lo hace convencido, ¿no? Realmente queremos que te sueltes, que te sientas libre de mostrarnos a tu Rafael, ¿no? Esos son los tips que como jurado los tres llegamos a tips por parte de Miriam Hernández. Entonces, Cristian Riquelme también quiere decir algo. Complementar lo de Miriam cortito. Tú, compadre, eres aficionado, llegaste a este escenario con un sueño y estás en esta instancia convenciéndonos a los tres de que pasa la siguiente etapa. O sea, tú tienes el poder de lograr esta cuestión. Absolutamente. Puedes hacerlo. Así que, de ahora en adelante, solamente convencimiento, arma poderosa de todos los seres humanos. Así es. Welcome to Yo Soy. Puede hacerlo entonces, gracias, Rafael. Nos vemos en la siguiente etapa. Felicitaciones. Pertenece a ese selecto grupo del Top 30. Nosotros vamos a seguir viendo a los imitadores que van a luchar precisamente para entrar en ese selecto grupo. Y ustedes pueden seguir opinando, diciéndonos quiénes son sus favoritos a través de nuestro hashtag YoSoyCHB. Así continúa la competencia en Yo Soy. Muchas gracias, Rafael. Primero que nada, feliz por estar en la gala, pasar a otra fase y, bueno, como dijo el jurado, hay que corregir ciertas cosas. Me siento preparado para hacer lo mejor y entregar lo mejor de mí en esta nueva etapa en Yo Soy. No dejen de ver Yo Soy, ¿eh? Aquí en Chilevisión está Rafael con ustedes. Sigue un rato más. Saludo a toda mi familia, a todos mis amigos y a todo el público en general. Chao, gracias.